Del libro de Tobías. Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo: recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho, y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien, y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno, y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud, que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey, y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos, y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida, y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido. Y desapareció. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien se escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo te doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertíos pecadores, obra rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos, y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios más ella. De su pobreza echó todo el sustento que tenía.